Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, ya por acá nuevamente, esperando obtener más conocimientos. Excelente, ya casi. Hola, buenas noches, Marielita. Bienvenida. Por aquí está Carlitos. Gabriela, Alejandra está llegando en estos momentos. Buenas Excelente. noches. Hola, bienvenida, mi niña. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Ya en casita o todavía de camino? No, y en casita. Ah, qué bueno, eso me alegra muchísimo. Eso me alegra. Ya vamos a iniciar. ¿Cómo les ha ido con las actividades que les quedaron? ¿Cómo les fue? Yo tengo dudas. Hola. No se puede editar eso, ¿verdad? Es que estaba intentando y no puedo. O sería de crear uno nuevo. ¿Tiene los permisos para edición? ¿O alguien más no pudo editar? Quizás, porque lo intenté ¿Cómo del pude? teléfono y ayer lo estaba desde la laptop, quizás. Ah, quizás desde el teléfono no tendrá algún permiso, porque sí los dejo para que puedan editarlos. Pero ya voy a volver a revisar la configuración porque hubieron algunos que estuvieron editando ahora en la tarde. Quizás ya voy a validar con la laptop que no lo estoy utilizando. Ajá. Sí, algún permiso ha de tener que no está habilitado, porque eso sí puede suceder. Personas más. Ahorita me digo, porque sí, yo me recuerdo que lo dejé habilitado. Sí, todas las tienen, fíjese. Todas las tiene habilitadas. Ya pues de ser el teléfono y voy a validar Yo con la ahorita compu. estaba probando. No le da Yo ahorita opción a usted también. estaba probando desde el móvil y si me lo permite. Bien, a mí sí me Ajá. permite. Ah, pues sí, algún permiso ha de ser que no tiene Alejandra, porque sí, Alexandra, perdón, porque sí están todos los permisos, todos están. Vaya, ya voy a intentar con Sí, la combo. a lo mejor eso ha de ser que algún permiso no tiene habilitado en el teléfono y eso es lo que está evitando que pueda accesar, porque sí. Ya lo revisamos. Ya estamos muy bien. Solo me faltan un par de compañeros. Y bueno, ustedes saben de que ya son disposiciones que debemos de esperar. Ok. No le aceptan ser compañero. Ah. Que nos ha mandado el compañero. Esperar.
Estamos esperando un par de compañeros. Néstor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas Bienvenido. noches por acá. Excelente. Gracias. Jensi, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Hola, hola, buenas noches. Pues gracias a Dios, bien. Siento Bien. que hace poquito que nos despedimos y aquí estamos de nuevo. Siento que pasa súper rápido el día, pero aquí Pero eso estamos es de bueno, nuevo. ¿verdad, Jensi? Espero que Sí. sea bueno. Así va, espero que sea bueno. Okay, bien, creo que, okay, ya podemos iniciar. Bueno, señoritas, caballeros, bienvenidos a una jornada más. Como si nada, pues yo, siendo honesta, no he sentido el tiempo con ustedes. Ya llevamos 8 clases y para mí han sido que ayer empezamos. Así que espero que ustedes también tengan la misma sensación. Y bueno, pues voy a pasar así rapidito asistencia con los que estamos. Y voy a... Y vamos a iniciar con nuestra clase. Así que rapidito, Alejandra Rivas. Alejandra Rivas. Presente. Gracias, Alexandra Patricia. Alexandra. Bueno, por ahí estaba Presente. Alexandra. Gracias. Carlos Josué Morales. Carlos Josué. Todavía no se nos ha conectado, pero vamos con Cindy Gabriela. Cindy Gabriela. Cindy Gabriela. Presente. Farra Alicia. Farra Alicia. Aquí, clic. Gracias. Hola, ¿me escuchas? Presente. Sí, Hilda. Sí, Cindy, perdón, ya la escuchamos. Hilda Alcira. Hilda. Ok. Hugo Armando, Huguito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, presente. Muy bien, ¿y usted? Excelente, feliz. Ok, Idalia Claribel. Idalia. Jennifer Patricia. ¿En qué estaba? José Carlos Rivera. Presente. Gracias. José Carlos, ya Presente. lo vi. Gracias. José Mauricio López Cetino. José Mauricio. Presente. Ok. Juan Presente. José Carpio. Juan José Carpio. Juan José. Ahí está ya. Casey Rosemary. Casey. Hola, Luis. Presente, presente. Bienvenida. Lady Mariela. Lady Mariela. Está todavía. Lisbeth del Carmen tampoco. Mariela Yamilet. Mariela Yamilet. Está. Hola. Mariela. Ok. Hola, no me escuchó. Ahora sí. Ok. Vamos con... Néstor Osvaldo. Néstor Osvaldo y Oscar Leonel. Presente. Presente. Gracias, gracias. Patricia Elizabeth y Samuel Enrique. Patricia Elizabeth y Samuel Presente. Enrique. Gracias, Samuelito. Patricia. Ok. Santiago Ulloa, bienvenido. Hola, buenas noches.
Gracias. Jensi Stephanie, bienvenida. Jensi, Presente, presente. gracias. Aquí está yo. ¿Qué se me hizo Jensi? La acabo de ver, dije. Muy bien, ahora vamos a trabajar un poco con lo que nos habíamos quedado. Así rapidito, voy a elegir tres voluntarios, tres voluntarios. Tres voluntarios, necesito tres voluntarios. Tres voluntarios. ¿Los elijo? ¿Los elijo? Vaya. Ok. Ok. No sé para quién es ese mensaje. Ok. Ah, quiero ver, vamos con, quiero ver, el lunes traigo ruleta. Okay, vamos con Patricia. Recuérdeme el aprendizaje del día de ayer, Pati. El aprendizaje del día de ayer. Jennifer, Patricia. Lo que aprendimos ayer. No le escucho. Hola, buenas noches. Bueno, Hola, de las buenas cosas noches. que aprendí. ¿Sí se escucha? Sí, le escuchamos. De las cosas que aprendimos ayer fue cómo desglosar de una manera más amplia nuestra segmentación personalizada y pues hacíamos varios ejercicios y pues usted nos ayudaba a completar algunas, donde nosotros nos dimos cuenta que en realidad ampliar nuestra segmentación pues va más allá de una o dos simples palabras, sino que tenemos que abarcar muchas cosas. También hablábamos de los diferentes tipos de segmentación geográfica, segmentación personalizada, de las otras cosas que yo recuerdo que hablábamos ayer, es que segmentación y objetivo de campaña son dos cosas muy diferentes, pero que van siempre de la mano, ¿verdad? Nuestro objetivo de campaña Correcto. es lo que nosotros queremos lograr y segmentación es cómo o qué vamos a hacer para lograr nuestro objetivo de campaña. Muy bien, excelente. Gracias. Claramente. Elija a un compañero o compañera, Jennifer, que nos van a dar su recordatorio. Elija. Samuel Enrique Pérez. Vaya Samuelito, vaya Samuelito, lo escuchamos, el aprendizaje o lo que recuerda. Bueno, la verdad, ayer me sacó como, no sé, como entre 15 veces y volví a entrar. Casi todas las sesiones Lo que estuve se así, pero acuerde. lo que era como lo de audiencia, que era básicamente como que estaba dirigido, por ejemplo, a lo que estamos viendo, lo de segmentación entre las edades, si era dirigido a los hombres o mujeres, y más que todo también alcancé a ver medio ahí que estaban haciendo, por ejemplo, lo que ofrecía, la competencia que tenía, por ejemplo, el negocio. No sé si era una panadería que estaba en por el lado de la Ruta de las Flores y que No, eso era lo de tenía la. algunas competencias que... Ajá. Eso era lo de la Que tenía compañera que estaba competencias cerca. en... Ajá. Entonces, en la audiencia va todo eso de los clientes y
Y eso prácticamente es lo que Excelente. le puedo responder. Ouch. Hola. Hola, ¿me logran escuchar? Hola, hola. Hola, sí. Ahora Hola, ok. sí. Sí, Se escucha. les cuento, el servicio de internet no se ha restablecido. Me ha tocado conectarme con datos. Espero que no vayamos a tener muchas dificultades en lo que se restablece la conexión de internet. Ok, gracias por la esperita. Perdón, compañero, ¿me podría repetir en lo que estábamos? Samuelito, vamos a molestar. Hola. Sí, estábamos recordando lo que vimos ayer. Correcto. ¿Dónde se nos...? Ajá. Yo solo lo último que le escuché era de lo de la compañera, de lo de la panadería que estaba por la Ruta de las Flores, y yo le decía que estaba, que eso era de la compañera de los, de la jacket. No, a ver, la Okay. me confundí. Pero la cuestión era que había que tomar muy en cuenta la competencia y algo que me llamó la atención fue que algún compañero dijo que, por ejemplo, los clientes que ya tienen otra competencia, es como que nosotros lo podemos hacer, como que esa audiencia ya está establecida, entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, como que cambien o prueben nuestros servicios o nuestros productos y esos clientes hasta los nuestros clientes. Muy Ajá, bien, eso excelente. Excelente. Una cosa que es bien importante que nosotros tenemos que considerar y es que nosotros no es que vamos a ir a quitarle los clientes a los demás, sino que nosotros recordemos que estamos en un mercado que podemos ofrecer alternativas y es nuestra estrategia crear una, perdón, es nuestra, sí, nuestra estrategia poder ofrecer nuestros productos y servicios y que al final las personas toman la decisión de hacerlo. Lo mismo sucede con los clientes que nosotros tenemos. Muchos de ellos probablemente en estos momentos sean mis clientes, pero hay un momento que digan, bueno, mejor no, sencillamente voy a comprarle a otro. Entonces, es una dinámica, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear muy buenas estrategias en su momento para poder fidelizar a nuestros clientes. Ahora bien, el hecho de que nosotros tengamos claro las audiencias o tengamos definidas nuestras audiencias nos va a permitir poder establecer nuestros resultados o incluso en algún momento medirlos. Veíamos el otro día y estuvimos hablando de la segmentación y creamos una segmentación personalizada en la cual nosotros ampliábamos prácticamente lo que en realidad hacia donde nosotros queremos llevar nuestro negocio o nuestros objetivos. Ahora bien, lo prometido deuda, les dije el día de ayer que íbamos a tratar de terminar de revisar algunos que nos habían quedado pendientes y uno de ellos era el de Carlos. No me recuerdo cuál otro era. Ok, Carlos. Carlitos, ¿está por ahí? ¿Carlos? Hola, hola. Hola, ¿cuál es el suyo, Carlos? Para no quedarme ahí Fíjate, dice como... mi nombre, pero dice de la palabra. A ver, no lo veo. No. Estaba casi de los últimos.
Como he ido modificando, se han ido moviendo en algún momento. Recuérdame qué decía, tal vez lo encuentro. Decía mi está ahí. Usta. Recuérdeme algo que diga en particular Ah, que ya no lo lo vi. veo. ¿Cuál es? Este. Dice mi audiencia personalizada, ¿ya lo pasó? No lo pasó. Ya Ya lo hubo. pasé. Esta. Ese que está ahí en mi audiencia. Vale, sí. Vaya, lo vamos a revisar. Le voy a cambiar. Hoy lo voy a dejar en amarillo donde este día. ¡Ay, mío! Se movió todo. No se quiere dejar mover ahora. Muy bien. No, no era ese. No, no era ese. Es el de Jennifer. Ah, el que no era. Dice, mi audiencia personalizada es Sí, para aquí todas arriba las personas. no. ¿Cuál? Este. No, este que Ese está es al el otro lado. de Jennifer. Ese es el de Jennifer. Este. No es que estamos sincronizados Imagínate. con esa. No. Yo creo que se pasa después, creo que no está bien sincronizada la computadora. Al final dice que personas que padecen diabetes tipo 1. Pasarme Okay. ya. Fíjese acá cómo trabaja la pantalla. ¿Eh? Ese que está ahí. Dice ¿Dónde es? ¿Cuál? Okay. 18 años en adelante interesados en comer saludablemente. Es mi audiencia personal. Es para todas las personas, sean hombres o mujeres, de 18 en adelante interesados en comer saludablemente. Ese que está ahí. Nada que ver con El que dos creo que estaba bien. tiene. Es que como Es que cuando los queda atrapado. muevo ellos, es que esto se vuelve como un canvas que se mueve al final. Ok, dice, mi audiencia personalizada es para todas las personas, ya sean hombres o mujeres de 18 años y adelante, interesados en comer saludable, mantener peso ideal, control de sus calorías, carbohidratos, ingestas de azúcar, personas que padecen diabetes tipo uno, la audiencia a nivel latinoamericano. Vaya, esa es como una descripción. Ahora lo vamos a detallar. Lo detallamos, le voy a poner nombre. Ok. Esta es una de. A ver. Eso es lo que usted ya tenía y con eso vamos a trabajar. Para ir cerrando esto y darle continuidad al tema. Muy bien, nos habíamos quedado en actualizar, no vaya a ser. Perfección, las de ahora van a estar en amarillo. Okay. Nos habíamos quedado, ¿cómo lo diríamos ahora? Diríamos hombres y mujeres de 18, ¿a qué edad? ¿Hasta qué edad? ¿Carlos? ¿Hasta? Regularmente lo con 65. De 18 a 65 años. Muy bien, ¿qué otra característica le incorporaríamos a esta segmentación? Peso. Ok. ¿Cómo lo diríamos? Podría ser, por Quizá un ejemplo, deseo de ponerse en forma o bajar unos kilitos de más, no sé, algo así. podríamos pensar en las personas que tienen gusto por ser fitness. Personas, por ejemplo, vida saludable. Saludable. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser acá?
Diabetes controlada podría ser. Porque usted está hablando aquí de qué productos, compañero. Recuérdeme. Sí, yo estoy hablando ahí ahorita en esa de un libro, más que todo, pero como le dije, yo manejo producto digital. Entonces, un libro de recetas. Entonces, Producto es un ebook de recetas saludables. saludables con. Sí, son veganas. Un ebook de recetas saludables. Personas interesadas entre 18 y 65 años, vida saludable, diabetes controlada. ¿Qué otras cosas nos podrían interesar? ¿Será que nos puede interesar una persona que dentro de su algoritmo, de su información que ha compartido en las redes, nos interese algo llamado lectura? ¿Nos podría interesar esto? Rutinas de ejercicio. Ah, dentro de eso podrían ser rutinas de ejercicios. A lo mejor no porque sea lo que va a estar vendiendo el compañero, porque él ya dijo que son recetas saludables, pero así a simple vista uno puede decir, ¿y qué relación tiene? No tiene mucho, porque si una persona que hace ejercicio le va a interesar comer bien. ¿Qué otras cosas podríamos identificar? ¿Qué otras cosas podríamos Restaurantes, identificar? tal vez, no sé, licenciado. Restaurantes. ¿Podría ser restaurantes? Ok, podría ser restaurantes. Restaurantes, pero ¿cómo lo diríamos? Restaurantes saludables o comida saludable. ¿Hola? Sí, correcto. Un restaurante vegano, como dijo él. Yo salí así, Ganas también. restaurantes veganos también. Comida vegana. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más podría ser acá? ¿Qué más podría ser? Dietas. Dietas. Ajá, ¿qué otras Pero ese es de cosas? el libro o las recetas nada más. Ah, lo que pasa es que como acá estas palabras, en marketing estas se conocen como los keywords. Cuando nosotros hacemos, y quizás lo voy a poner un poquito en contexto, hacer marketing o trabajar con redes sociales nos lleva a cierta utilización de palabras. Cuando usted viene y se fija que hay empresas o hay productos que llevan cierta frase, cierta palabra o cierta información, que en todo usted lo va a ver y pareciera repetitivo y hasta aburrido leer el mismo texto. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos y cuál es la finalidad de hacer esto. La finalidad de, por ejemplo, bueno, ¿quiénes han tenido oportunidad de ver la lista de reproducción que les compartí el día de ayer? Nadie. Sin embargo, por ejemplo, en los textos que lleva todos los videos, llevan un mismo texto. ¿Por qué creen que lleva ese mismo texto? Por ejemplo, van palabras claves como, por ejemplo, becas, palabras claves como inglés, van palabras claves como aprendizaje, van palabras claves como cotizantes. Y así le puede ir numerando una diversidad de palabras claves que... ¿Para qué nos puede servir esto? Esto yo de igual manera siempre me salgo un poquito del tema, pero en entornos digitales esto se conoce como el Search Engine Optimization o el famoso SEO. SEO, el SEO. No el SEO de que es el que administra, sino que Del el SEO. presidente. Eso es otra cosa, eso es otra cosa, es correcto, de presidente. El CEO o el SEO nos permite poder generar palabras
que en su momento nos van a ser funcionales para que éstas se conviertan en palabras claves o llamadas keywords. Estas palabras claves, ¿para qué funcionan? No todo el tiempo nosotros tenemos campañas o tenemos pautas pagadas. Estas palabras o los keywords son sumamente útiles al momento que nosotros hacemos cualquier tipo de publicación, llámese esta pagada o llámese esta orgánica. Es decir, que si yo, y si me permiten un segundo, como siempre, les voy a compartir la diferencia entre una y la otra para que ustedes tengan como mayor claridad de qué es lo que les estoy hablando. Pero esto nos permite poder tener las palabras o tener una mejor claridad hacia dónde nosotros lo estamos llevando. Acá lo tengo. Se lo voy a compartir para que usted le sume ahora a sus conocimientos. Quiero ver acá, por acá. Se lo comparto acá. Ok. ¿Logran ver mi pantalla? Ah, era esa la pantalla que quería que vieran. ¿Logran Sí, ver mi sí. pantalla? Ok. El SEO o el Search Engine Optimization son las palabras que utilicemos, ya sea en entorno web o los utilizamos en nuestros sitios, en diferentes contextos digitales. Estas palabras nos permiten poder posicionarnos. Y tenemos el SEM, que este es el que se utiliza o el que se aplica, que es el Search Engine Marketing, es decir, que este es el que nos permite generar palabras claves también, pero que estas palabras claves solo no son funcional cuando nosotros hacemos una pauta o pagamos. Y la diferencia entre una y otra, y aquí se las muestro, es que el SEO son palabras claves que no tienen costo. Es decir, que nosotros las podemos crear, las podemos generar y no hay ningún problema que nosotros las tengamos en nuestras publicaciones. En el caso del SEM, tienen un costo, el trabajo, eso sí, al generar palabras claves a través de SEO o SEO, estas se vuelven un poquito, cuesta un poquito más a encontrar los resultados. Es decir, que los resultados no los vamos a ver en corto tiempo como en el SEM. Y en el caso de la tasa de conversión, perdón, o el incremento, lo vemos que este es constante. Siempre va a estar, siempre y cuando nosotros lo hagamos. En el caso del SEM, si usted no lo hace, hasta ahí llegó. Si pagó, bueno, y si no, no. Entonces, ¿por qué les he mencionado esto? Porque cuando nosotros estamos haciendo segmentación, lo ideal es que también incorporemos estas keywords al momento de nosotros hacer segmentación. ¿Por qué? Porque cuando alguien, una persona viene y aquí es donde ustedes creo que van a comprender el por qué a usted le aparece de repente publicidad y usted dice, ¿y cómo funciona eso? ¿Se ha fijado que de repente usted está teniendo una conversación con alguien y dice, ay, sí, creo que voy a cambiar mi champú? O, ay, estos zapatos me aprietan. ¿Sí? ¿Sí me copian con eso? Ok. Tanto en la segmentación, probablemente quien ha generado una publicidad, por ejemplo, para que sean zapatos, ¿qué palabras usó? Por ejemplo, usó la palabra zapato. O, por ejemplo, usó la palabra cabello maltratado o cabello seco. O utilizó palabras como brillo, brillo del cabello, cuido del cabello, etc. Estas se convierten en palabras claves. ¿Por qué? Porque como usted en algún momento le dio permisos a sus aplicaciones, estas aplicaciones recopilan información a través de nuestros micrófonos,
o de los textos o la información que nosotros buscamos en motores de búsqueda como por ejemplo Google, Bing, Mozilla Firefox y todos los que usted ya conoce. También en motores de búsquedas como por ejemplo antes era Twitter, hoy es X. Por ejemplo, en el motor de búsqueda de Instagram, por ejemplo, en el motor de búsqueda de Facebook, etcétera, 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 y sigo con todas las etcétera. Entonces, ¿por qué le hago mención de todo esto? Porque cuando nosotros tenemos claridad de nuestro objetivo, tenemos claridad de nuestro segmento, se nos facilita la creación de estas palabras o la creación de un segmento detallado. El segmento detallado, y ayer lo vimos y ustedes lo encuentran en el material, en la parte teórica, donde vemos que podemos ver comportamientos, intereses, gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el hecho de poder nosotros tener esta información es de vital importancia porque usted dice, ok, yo no tengo todo el tiempo para invertir, posiblemente puede escucharse sencillo. 1, 2, $5 para invertir en publicidad, pero todos los días no lo podemos estar haciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Empezar tanto en mis publicaciones pagadas o en mis publicaciones orgánicas a utilizar palabras claves o utilizar keywords, que en otros entornos también esas mismas palabras claves. Hola, hola. Ay, se me fue el inter. Hola. Sí, la escuchamos. Hola, Sí. Hola, sí, la escuchamos. hola. Sí, Ah, acá. vaya, me escucha. Es que se me quedaron frisadas las pantallas. Ok, como les mencionaba, por ejemplo, las palabras claves en algún momento usted las puede incluso utilizar como hashtag, que eso permite. Usted dice, Lick, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo de la segmentación? Sencillo, que cuando una persona tiene o busca cierta información, es más fácil que mi publicidad, que mis anuncios le lleguen a este tipo de personas. Por eso es que usted de repente viene y dice, ¿cómo es posible que me apareció tal publicidad? Y no es que sea magia, simplemente estamos aprendiendo a utilizar las herramientas que con las que contamos, que en este caso la herramienta de Facebook nos permite poder hacer este ejercicio con toda facilidad. Usted puede generar palabras claves, puede generar los keywords adecuados, puede generar, por ejemplo, hashtag, que al final esto se convierte en información relevante que le llega a sus públicos objetivos. Así de fácil, así de sencillo. ¿Y por qué le doy esta clave? Sencillo, porque no siempre debemos de estar haciendo publicaciones pagadas. Una publicación pagada debe de ser siempre y cuando sea necesario o porque nosotros estamos queriendo llegar a un segmento que probablemente no hemos llegado. Por ejemplo, los compañeros que están viendo el tema político deberían de tener, por ejemplo, su hashtag debería de estar siempre con sus palabras claves y también debería de estar alojado con la segmentación, el cual lo recomendable es que nuestras palabras claves se mantengan y ya la segmentación, dependiendo también, porque no todo tiene que estar escrito en piedra, dependiendo del objetivo que usted esté persiguiendo, así debería de ser el segmento al cual nosotros nos estamos guiando o nos estamos abocando. ¿Preguntas hasta ahorita con lo que les acabo de mencionar? Estoy abierta a escuchar. Alex, yo tengo una. Casi no se me Sí, entiende exactamente. ahorita. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Verdad que todas las palabras se ponen exactamente después de escoger el lugar o la zona donde quedas de la publicación? Bueno, en la parte de abajo creo que aparece, ¿verdad? No, no le comprendí, Carlos. Esas palabras claves, ¿hay algún apartado en Business Manager donde se pueden colocar? Me pregunto porque en la parte de abajo donde usted da la segmentación para cada área que quiere la publicidad, aparece abajo incluir
estos públicos analizados o algo así, se agregan ahí o ahí serían las Ahí palabras. es que un tips que yo les doy es precisamente que definamos, por ejemplo, me voy a ir a una X publicación. Imaginemos que ahorita estamos haciendo una publicación para el libro de Carlos, para el ebook de Carlos. Y ahorita ya definimos edades, ya definimos género, ya definimos, pero ahora empezamos a definir las... otros elementos de la segmentación personalizada, que en ese caso estábamos hablando, por ejemplo, decíamos vida saludable, fitness, lectura, ejercicio, comida vegana, dietas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa debería de ser la que podemos incorporar en nuestra, cuando ya hacemos una segmentación personalizada. Pero esto no siempre debería de ser así. ¿Por qué razón no siempre debería de ser así? Hagamos el supuesto que ahorita lo que a usted le interesa única y sencillamente es que todo el público en general conozca de la existencia de su libro. Entonces, mi segmentación personalizada en este caso no sería aplicable. ¿Por qué? Porque si yo me voy a segmentación personalizada, pierdo el objetivo que es darme a conocer con un público diverso. Pero si ya mi público, así como usted lo planteaba, para personas que padecen diabetes tipo 1, yo ya tengo un segmento específico. Entonces, al tener un segmento específico, ya vengo yo y decido si incorporar más elementos. La recomendación que yo les doy es que tengamos claro esas palabras claves que deberíamos de incorporar, las cuales, ya sea que la hagamos en un momento que nosotros estemos haciendo una pauta o en el momento que nosotros hagamos incluso una descripción. Por ejemplo, usted puede decir, este libro es para personas de 18 a 65 años interesadas. Esa es la descripción, pero... Por ejemplo, usted dice la marca o el negocio, encontrarás libros donde, de vida saludable, etcétera, etcétera. Eso podría ser como sus keywords o sus palabras claves. Pero sí deberíamos de determinar el objetivo que tenemos de la campaña, los anuncios que vamos a hacer, y eso nos va a permitir poder definir sí, en este caso, le es viable o no le es viable. Pero como recomendación, yo sí les digo que lo incorporemos porque regularmente buscamos ya una finalidad. No me recuerdo quién tenía la mano levantada antes de Néstor, si no le damos la palabra a Néstor. Creo que Leonel era, ¿o no? ¿No? Me pidió la palabra. Hola. No. Sí, licenciada. Cuénteme. Solo una consulta. Sí. Usted da la aclaración sobre la publicidad que se podía hacer orgánica o pagada. ¿Podría ser ambas simultáneamente o tiene que ser por separado? Esa es la duda que yo tengo, nada más. Cuando nosotros tenemos una página y hacemos, por ejemplo, una publicación, esas publicaciones, si yo no hago una compra o una pauta, deberíamos de hacerla de manera orgánica. ¿Cómo la convertimos en orgánica? Si yo hago una publicación y no le doy movimiento o no tengo interacción, si le llegó el 5% de todos los que le dan like a mi página o le dieron like en su momento, va a ser mucho. ¿Qué debo de hacer? Es empezar a generar interacción. ¿Cómo interactuamos? Cuando le damos me gusta, me divierte, me enoja, cuando compartimos, cuando lo guardamos, cuando, ¿cuál era lo otro? Cuando comentamos. Ahí nosotros estamos generando interacción porque a cierto porcentaje de aquella persona que interactuó le puede llegar a mi publicación. Ahora bien, si la pregunta es que si hago una publicación
Y debería de también hacerla, si la quiero hacer orgánica, si ya la quiere hacer orgánica, pues la dinámica para tener alcance es la que le acabo de mencionar, interacción, interactuar con diferentes públicos, etcétera. Pero si yo hago una publicación o una campaña, yo debo de definir la segmentación y como yo ya definí esa segmentación, la cual para que a mí se me facilite, les he mencionado que podemos incorporar palabras claves en el espacio donde hay, nos permite segmentar, el algoritmo o la publicación por sí sola va a tener el alcance. Pero no tendría sentido que voy a pagar, por ejemplo, hago un anuncio X y ese mismo anuncio lo voy a pagar, pero también voy a hacer mi trabajo orgánico. Entonces no tendría sentido que usted va a generar publicaciones, hágalas, hágalas, hágalas. Va a hacer una publicación pagada que sea efectiva. Okay. Bien, vamos con Néstor, luego sigue Samuel y creo que, no sé si era Lady Mariela la que me había levantado la manita. Sí, Sí, va. yo Vamos en ese orden, los escucho. bueno, la consulta con una de las keywords, eso también podría ir integrado en el dentro del copy. O sea, en el copy lo podríamos, porque yo no sé si estoy en lo correcto, sí, ¿verdad? Sí, de hecho ahí es donde deberíamos de incorporarlo. O sea, eso Ajá, es, por. debería ser como lo que siempre debe de estar. Lo que siempre Ok. debería de estar. Sí, en la descripción es una cosa y dentro del copy lo dejamos ahí. Muy bien. Okay. Eh, Ay, yo quiero Samuel. saber si necesito copy. Samuel, ya voy a responder la pregunta. Sí, realmente era como un comentario, ¿verdad? Yo hace como unos 4 años creé una tienda en línea de una panadería y recuerdo que usé el SEO y el SEM. Así como usted lo explicó, a mí me parece de que si juntamos o combinamos ambos, podemos generar una estrategia más efectiva, ya que combinaríamos los resultados orgánicos y los pagados. En el caso de mi página, cuando uno crea una página o una aplicación web, nosotros, por ejemplo, tenemos un link o una URL, ¿verdad? Entonces, es como a mandarle al cliente, digamos, para que siga o esa página, mandarle el link o la URL, creamos un dominio que le ponemos, por ejemplo, en mi caso era panadería, una panadería, ¿va? Me parece que llamaba panadería La Chinita. Entonces, el SEO lo ocupamos bastante, por ejemplo, en la búsqueda de Google. Cuando ponemos, por ejemplo, aquí una persona estaba interesada, por ejemplo, en comprar pan y ponía pan. Por lo menos la búsqueda de la página aparecía como en tercera o cuarta posición. Y si no utilizamos lo que es SEO, o sea, usando palabras clave, o sea, aparece en las últimas posiciones o no aparece. Entonces, yo considero que es bastante importante buscar las palabras clave, tal y como usted lo mencionó. Sí, sumándole a eso y lo que nos decía el compañero, la ventaja es que cuando nosotros hacemos una publicación, ya cuando estamos hablando del tema bien, usamos la herramienta de Google Ads y lo vinculamos con Facebook, nos permite que usted busque, por ejemplo, ya decía el compañero, pan, y en el buscador de Google aparece su fanpage, por ejemplo. Pero eso es siempre y cuando
la campaña esté activa. Pero ¿qué pasa cuando no está activa? Y ahí es donde viene para algunos el dolor de cabeza. Y dicen, ¿cómo es posible que sí aparecía cuando estábamos pagando? Voy a pagar siempre. No es que voy a pagar siempre, sino que tanto, y ya voy a respuesta a la compañera, tanto las publicaciones que nosotros vamos a hacer aplicando SEO y aplicando SEM deberían de estar incorporadas en el copy. Y para las compañeras que hacen la pregunta del copy específicamente en el tema de marketing o de entornos digitales, se refiere a aquel texto o aquellas palabras o aquella frase que se usa, que hace referencia a la empresa, la marca o la organización con la que nosotros estamos trabajando o estamos tratando de posicionar. Ahí les voy a dejar la tarea que busquen la lista de reproducción y vean debajo de los videos que ahí está el copy. Es más, ya lo voy a poner a hacer eso. Que busquen el copy que se tiene en los videos de YouTube. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca, por ejemplo, inglés, eso permite que, como ha habido una interacción y hay palabras constantes, o están esas palabras, siempre están ahí, se hace más fácil poder llegar al público, porque todos queremos estar en la primera opción de búsqueda. Pero si nosotros no nos ponemos las pilas, utilizando las palabras claves, podemos tener la mejor herramienta, pero si no la sabemos aplicar, se nos va a hacer un poquito difícil. Así que, Marielita, el copy, igual para los que desconocíamos, que, ¡auch! ¿Qué pasó? Hola. Ay, Dios mío. Ok, perdón. Hola, hola. El copy era precisamente eso. Regálenme un segundito. Ok. Lady tenía su pregunta. Cuénteme. Sí, pero es que indirectamente ya la respondió. Pero mi pregunta era de que cuando uno va a empezar su página, si era más recomendable hacer contenido SEO o contenido SEM, o si se podía mezclar o qué resultaría ser más efectivo. Cuando comenzamos, y esa es la ventaja. Gracias, que se me quiere apagar la computadora. Cuando nosotros comenzamos, ¿se recuerdan que en los primeros días les decía la diferencia entre una página y un perfil? Y algunos decían, desconocíamos cómo funcionaba, y yo solo hacía mis publicaciones en el Face, yo solo tengo tantos amigos. Cuando nosotros comenzamos para hacer posicionamiento de nuestra página a nivel orgánico, nos es funcional los amigos que tenemos. Si nosotros queremos tener efectividad al llegar al público objetivo o llegar al público meta, entonces sí, nosotros hacemos una pauta publicitaria. Lo del SEM y el SEO se los expliqué porque es más usado en entornos netamente llamado marketing. Dentro del marketing están las estrategias de posicionamiento o una estrategia llamada redes sociales. Y dentro de redes sociales está Facebook. Entonces, consideré que les iba a ser útil a ustedes que, a pesar que algunos ya pasaron por eso y otros que no lo conocían, consideré que será necesario que ustedes comprendieran esta parte de conceptualización para que cuando usted venga y diga, ok, creo que la panadería no está llegando a las personas que quiero. Mis libros no están llegando a las personas que quiero. Hago una pauta en la cual yo busco posicionamiento con un público específico o hago una pauta con un público determinado o simplemente lo posiciono. Solo que recuerde que a nivel orgánico es más lento que a nivel cuando hacemos una publicación. Pero la re... Sí, diga. Pero mezclar es mi pregunta. Sí se puede mezclar, a eso era lo que le iba a decir. Pero es opcional, sí, o trabajamos con publicaciones netamente orgánicas, o es opcional
que trabajemos directamente con una pauta. Como recomendación, lo ideal es que al inicio comencemos con lo orgánico si todavía no tenemos definido o una claridad de nuestra estructura de campaña. Si usted ya tiene claridad de la estructura de campaña, puede incorporar la pauta publicitaria o haciendo la aplicación del SEO, del SEM, perdón, y eso le va a permitir. No porque yo haga, acuérdese que usted viene y dice, voy a hacer una publicación, sí, pero va a hacer la publicación y va a pautar esa publicación, más no todos los anuncios que usted haga se le van a pautar. Y al hacer todos los anuncios pautados, también tienen un costo económico que si estoy iniciando, habría que pensarlo. Pero sí se puede hacer, Ley. Así, sí se puede hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? ¿Alguna otra pregunta? Yo he hecho esto que usted hace, que nos estaba explicando ahorita de los hashtags. Porque yo mi página, casi a diario estoy publicando últimamente de lo de la panadería. Y sí, la verdad que sí funciona, porque el alcance que uno obtiene dando utilizando hashtag es más. Aunque no le den me gusta, pero las visualizaciones, ahí las tiene uno. Y sabe que la gente se entera, porque últimamente a nosotros nos ha funcionado. Pero esas han sido publicaciones pagadas. No, o orgánicas. Orgánicas, sí, solo orgánicas. Excelente. Esa es la clave de comenzar a utilizar palabras claves. Y bueno, para resumir, dentro de las estrategias, la segmentación precisa, dentro de los mensajes relevantes, ya veíamos lo de las palabras claves, o usar un copy adecuado. Ya acá, cuando nosotros hemos segmentado, ¿verdad? De manera, o estamos optimizando nuestros anuncios, lo podemos hacer, y ya se los mencionaba creo que hace 2 días, generar contenido, videos atractivos que sean visualmente atractivos para el público objetivo. También podemos hacer historias interesantes. Estas, pues, podríamos hablar ya de otra estrategia que se llama, ya sea que hagamos historias como sección historias que se vuelvan interesantes, o también podríamos hacer una historia de algo o de una experiencia de algún cliente. Que son comúnmente llamados los storytelling. Sí, los storytelling, que es contar algo que ya ha pasado. Luego tenemos los call to action o los llamados a la acción, los cuales estos deberían de ser textos o deberían de ser contenido persuasivo. Estos llamados a la acción nos llevan, por ejemplo, a tomar acciones como, por ejemplo, el compre ahora o regístrese, e incluso podemos incorporar WhatsApp para hacer ese call to action. ¿Qué significa un call to action? Es una acción que el usuario hace. En este caso, por ejemplo, usted dice, ah, ok, voy a hacer un call to action vinculando WhatsApp. Creo que WhatsApp, perdón, Facebook siempre nos sugiere que agreguemos un botón de WhatsApp, los que hemos hecho publicaciones. Entonces, eso se convierte en los call to action. Luego tenemos otro tipo de formatos de anuncios, la creación de historias, etcétera, etcétera. Y para que conozcamos un call to action, pues aquí les traía también un poquito de información. Estos ya se utilizan allá en entornos digitales, y estos también pueden ocuparse, por ejemplo, en un blog, en una página, entre otros. Pero en entornos como Facebook los utilizamos, por ejemplo, puede ser el cómprame ahora, regístrate, puede ser el contáctate con nosotros, el botón de WhatsApp, el botón de Messenger, el botón de llamadas,
etcétera. O en su defecto también puede ser un vínculo a un sitio web que nosotros tengamos o a la página o a la tienda online que nosotros estemos teniendo. Entonces, los call to action nos llevan a poder hacer diferentes acciones para con los usuarios. Muy bien. Señoritas, caballeros, dos participaciones del aprendizaje de este día. Dos participaciones. Puede ser cualquiera. Hoy no lo voy a elegir yo, así voluntario, quiero verlos. Vaya, Leonel, escuchamos. O Samuel también. Samuel había levantado la mano primero, si gusta que comience él. Bueno, de acuerdo. ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos. Estuvimos viendo lo del CEO y el SEMA. Hablar un poco de cada uno de los dos. Por ejemplo, la compañera preguntaba que con cuál iniciamos. Y depende de lo que queremos lograr y de lo que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto limitado, por decirlo así, y no podemos invertir demasiado en publicación pagada, debemos de utilizar el SEO, ya que lo que nosotros queremos lograr es construir como una línea sólida. Y al construir una línea sólida, hacemos que nuestros clientes confíen en lo que estamos haciendo. Y como lo explicó la licenciada, es a largo plazo. Y por esa razón, se tendría que comenzar por el SEO, ¿verdad? Ahora bien, si comenzamos por el SEM, obviamente tenemos que tener presupuesto para pagar, pero los da muchos beneficios, tanto como el de generar más tráfico, más visitas y una infinidad de, por ejemplo, de clientes posibles, podría ser, o de personas que van a estar viendo nuestras publicaciones. Y como la otra opción sería combinar ambos para lograr un mayor, como quien dice, alcance y un mayor logro. Y eso sería la participación. Excelente. Vamos con Leonel y luego con, creo que Patricia. No sé si Patricia Castillo me levantó la mano o Patricia Sánchez. Ok, bueno, avisa. Leonel. Sí, bueno, yo en el caso, la duda que tenía, y pues gracias ahí por la aclaración, era eso en cuanto a lo que si se podía combinar, hacer simultáneamente lo que era la, digamos, la creación de publicidad orgánica y a la vez también pagada. Pero ahora por lo que usted nos explica, pues entiendo que para nosotros, en mi caso, tal vez comenzar un negocio, lo indicado es comenzar con algo orgánico y sobre eso pues ir viendo el desarrollo para ver qué tan necesario sea. Yo creería que sí, tal vez pueda ser necesario en un momento, pero tal vez sobre el resultado que brinde la publicación orgánica para ver en qué momento sea necesario hacer ya una publicación pagada. Cuando uno inicia, digamos, con un negocio, un emprendedurismo, lo que sea. Y lo que mencionaba también es bastante importante y mencionaba también ahí la compañera que tenía la panadería que el utilizar el hashtag y todo eso, pues es bastante funcional. Entonces, considero que por la clase que nos ha dado, pues es bastante factible como que poder lograr algo, tal vez no a corto plazo, como dice en la misma explicación que nos da, ¿verdad? De en cuanto es una publicación orgánica, pero que sí puede ser funcional conforme
uno vaya desarrollando ese tipo de publicación y, ¿cómo se llama? Pues, sobre eso, pues, para ver en qué momento se puede tomar en consideración el pagar ya la publicidad, ¿verdad? Eso sería lo que yo he aprendido prácticamente en esta clase. Esa sería mi Excelente. participación. Gracias. Excelente. Muy bien, Patricia. Patricia tiene la palabra y después seguimos con esto. ¿Pati? ¿Cuál de las dos, Patricia? Bien. ¿Ninguna? Patricia, Jennifer, Patricia, ¿usted me levantó la manita? No. Noli, yo creo que fue la otra Patricia. Patricia ok. Castillo. Patricia Castillo, ¿está por ahí? Bueno, creo que la compañera no, todavía no. Néstor, la escuchamos. Bueno, pues en cuanto a lo que mencionaban sobre la publicación orgánica y la portada, yo creo que lo ideal sería empezar, pues, o habitualmente en el trabajo, nosotros lo que hacemos es empezamos a probar. Y entonces la publicación orgánica que tenga un índice de resultado de reacciones, a esa se le pauta. Entonces, porque uno busca pautar lo que ha gustado, porque si yo te hago, por decir así, tres publicaciones al día, que depende de la red social, hasta puede ser muchas, entonces, porque si no se interrumpen entre ellas cuando son orgánicas. Entonces, uno evalúa la que uno tiene mejor reacción, entonces esa es la que ha gustado y es la que se pauta. Entonces, no hay que, no, como consejo, no se pauta todo, porque si no, eso es desperdiciar dinero. Hay que saber pautar. Esos son parámetros que uno hay que ir evaluando en la página. Y como dijo la Lic, si uno tiene un 5% de reacciones del total de seguidores, considérense un éxito. Ustedes tienen 100 seguidores y si hay 5 o 10 reacciones, esa publicación es exitosa. Es completamente exitoso, así. Y de hecho los números son bien, bien marcados como para que ustedes tengan como un panorama más claro. Haga cuenta de cuántos amigos tiene usted. Por ejemplo, usted dice, tengo 200 amigos. De esos 200 amigos, solo su publicación le llegó a un 5%. ¿Y qué mejor forma? Revise su feed de Facebook y va a ver que las mismas o las mismas personas me aparecen publicación y usted hasta duda que quizás lo han eliminado, lo han bloqueado. No, simplemente el algoritmo sí funciona. Y es decir que el éxito de la interacción orgánica está, perdón, el éxito de una publicación orgánica está en la interacción que se tiene y cualquier tipo de interacción. Por eso se han fijado que muchos creadores de contenido dicen, dale like a la página o dale like a la publicación, dale me gusta, comenta. Y por eso muchas publicaciones, aunque sean polémicas, aunque sean absurdas, como lo podríamos mencionar, tienen un alcance grandísimo, grandísimo, y usted se queda ahí. ¿Por qué, verdad? Sí, es algo negativo, pero es la interacción que se tiene y por eso hay un gran número de alcance. Entonces, la combinación de ambas sí es importante, pero cuando iniciamos, pues comencemos con lo orgánico. Cuando ya tenemos claro o ya tenemos bien definido hacia dónde vamos, ahí sí nos pautamos. Porque si no, pues, como les digo, estaríamos invirtiendo dinero, el cual probablemente ese trabajo lo va a poder hacer mejor orgánico y mejor invertir en una pauta que sea funcional y que usted pues tenga una muy buena tasa de retorno de inversión. Es decir, que si yo voy a invertir X cantidad de dinero, que eso al final se convierta en mi funnel de venta. ¿En qué? En una compra, en una nueva o un nuevo cliente. Muy bien. No sé si había alguna participación más. Si no, pues, señoritas, caballeros, nos estaríamos viendo hasta el día lunes. Esta semana no vamos a tener clase día viernes porque las jornadas son de lunes a jueves. Nos veríamos hasta el día lunes. Sin embargo, creo que la última semana sí vamos a tener clase día viernes porque vamos a tener asueto el 2 de noviembre, pero todavía
No le voy a hacer spoiler de descanso. Así que no le voy a dejar actividad, no le voy a dejar tarea, solo que trabaje en la plataforma, descanse y si tiene dudas o se quedó con dudas de estas 2 semanas, el lunes vamos a tener un espacio, un breve espacio para que ustedes puedan preguntar e irles resolviendo sus dudas. Si no me sé la respuesta, le prometo que el siguiente día se la trae. Pero en la medida de lo posible, si hay dudas, preguntas, háganlas. Así que, jóvenes, señoritas, caballeros, pasen una bonita noche, descansen, tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta el día lunes. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.